No todo en esta vida es trabajar. Uno tiene que buscar el modo de tener acceso a un pasatiempo. Porque la vida, si trabajas y trabajas, nunca vas a llegar a un destino, te vas a estresar, te va a dar ansiedad y pues casi en la rutina, la cual es mortal en estos días. Todo lo que tiene que hacer uno es tratar de tener un tiempo libre y encontrar un hobby del cual te sientas realizado y disfrutes. Porque la vida es muy corta, es como para estar pensando en que nomás del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. No, tenemos que buscar el modo de cómo disfrutar la vida también, porque la vida es un viaje y el viaje es el que se disfruta. Erróneamente, hace muchos años yo pensaba, cuando tenga un carro seré feliz, cuando tenga una casa seré feliz, cuando me case seré feliz. No, la vida no es un destino, la vida es un viaje y el viaje es el que se disfruta con todos sus problemas que puede tener la vida, tropiezos y alegrías y fracasos. Uno tiene todo el tiempo que disfrutar el viaje. Esta vida es un viaje el cual se tiene que disfrutar, nos guste o no nos guste. Y para eso, por eso es que uno nunca deja de aprender esta vida. Esta vida es de andar aprendiendo todos los días, no importa que tan vieja esté la gente, todos los días se aprende. Así es que yo por eso todo el tiempo digo, la vida es un viaje y cada quien a sus posibilidades debe tener una especie de pasatiempo, en un espacio en el cual te sientas libre, te sientas tú, que seas tú y seas 100% genuino contigo mismo, y cada quien a sus posibilidades encontrarse una especie de hobby o pasatiempo y disfrutar con la familia, porque eso de todo el tiempo trabajar, nomás te va a llevar a tener ansiedad y te va a llevar a tener depresión, y así no se puede vivir. Por eso es que yo aconsejo, es algo que a mí me funciona, yo tengo mi hobby, yo nomás tengo un día libre y que el sol esté bonito, que el día esté bonito, vámonos a dar la vuelta en la moto. Si está nublado y mucho frío, pues obviamente no, me quedo viendo una película en la casa, me agarro una botellita de tequila, me tomo un chat de tequila, pues. No pasa nada, pero eso sí, hay que buscar una especie de pasatiempo y disfrutarlo con la familia, porque la vida se va rapidito, y pues en realidad no podemos estar viviendo así nomás viendo pasar la vida. No, uno tiene que echarle ganas, y pues de cómo vivas tu vida, tú eres responsable de tu propia vida. No puedes esperanzar a que fulano o otra persona, la pareja o los hijos me van a dar la felicidad. No, tú eres responsable de tu propio destino, de tu propia vida, y no puede uno estar culpando a otra gente si uno cómo se sienta. Uno tiene que todo el tiempo agarrar todo por los cuernos y disfrutar de esta vida, porque esta vida, como dije, es un viaje y el viaje es el que se disfruta. Así que estamos, raza. Las Vegas, amo porque nunca se ha rajado y porque siempre ha sido de arranque.
agradecido infinitamente por mis padres estaré por siempre. Y si te lo quedo de noviembre, me la hora llevaré a prenderles. Me la paso a gusto en California, por un frío y cinco chicoteado. Pago los calados para tata, con unas tecates bien heladas, travesuras tecates.